21 TV, hoy es un jueves de arte aquí en Art 21 TV, Cable Mío Video TV, estamos conectados con el amor del arte, gracias a este lugar tan espectacular que hace varios años hacemos para ustedes los artistas, todos los que están conectados ahí a nivel nacional e internacional, gracias por hacer parte y a todo nuestro querido público que siempre está conectado con nosotros. Les cuento, hoy tenemos artistas de lujo, de todos los estilos a nivel nacional, tenemos un artista que viaja por todo el mundo haciendo videos y se lo muestra a ustedes también por las redes, así que tenemos cantantes y aquí tenemos a Jess, bienvenido a Art21 TV. Agradecido bastante por este espacio tan especial. Bueno, a nosotros nos gusta contar la historia de los artistas desde sus inicios. ¿Cómo fue que empezó? ¿Quién le metió la música? ¿Qué música cantaba? Volvamos otra vez a su niñez. ¿Cómo era Jess cuando tenía 3, 4 años? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedicaba cuando era pequeñito? Jess es un joven sanandresano de 19 años que de muy pequeño ha tenido influencia por la música. El ambiente en San Andrés desde mi infancia siempre fue muy musical. Todos los fines de semana en mi barrio habían lugares donde se ponía música, en las casas de los vecinos. Siempre era un ambiente muy en torno a los ritmos, al flow, a la música. Yo crecí con todas esas bases. Entonces siento que mi proceso y todo lo que he logrado a raíz de la música ha sido muy bonito. A pesar de no llevar mucho tiempo haciéndolo profesionalmente, siempre he tenido esa virtud de poder escuchar y hacer y crear música, porque yo crecí con esa influencia de mis ancestros, por decir los amigos de mi mamá, de mi papá. Siempre tuve como ese entorno musical en mi familia desde muy niño. Y bueno, y desde muy pequeño se dedicaba a otras cosas antes de la música. Yo desde muy niño empecé a jugar fútbol sin dejar de amar escuchar música, bailar, etcétera. Siempre tuve como otra inclinación ya hasta más grandecito. Y es que bacano, porque también en San Andrés hay gente que nos ve también Art21 TV. En enero estuvimos allá con Mr. Black y varios artistas que estuvimos allá en todas esas vacaciones viendo los artistas. Le cuento, Jess, que me imagino que usted sabe hablar crol, o ¿cómo se dice? ¿Crol? Criol. Sí, claro. Estuvimos haciendo una gira y muchas personas, aunque han dejado a la parte sus costumbres y todo eso, también hay escuelas de criol. De pronto usted todavía hace parte, va a San Andrés o ya no ha vuelto a San Andrés Islas. Tengo poco más de un año que no voy a la isla, pero mantengo contacto con mis amigos. A veces se me sale alguna que otra expresión en criol. Con mi papá hablo, ya no con tanta frecuencia, pero sí hablo con él. La gran mayoría de veces que hablo con él me habla en criol y eso. Y ahí uno tampoco pierde como el hilo del sentido de las cosas. Obviamente lo que uno aprende no se desaprende tan fácil, pero sí hace poco más de un añito que no voy a la isla. Estaba saludando a toda la gente también que está también en San Andrés viéndonos, muchos artistas también que están iniciando. Estuvimos en el Club de Voceo, al lado de la Gobernación, estuve en varios lugares a ganar 21 TV, y qué bacano que nos visite también Jess haciendo esa parte artística de San Andrés Islas, que también por lo regular hay muy buenos artistas allá. ¿Allá donde nació su historia como artista o fue acá en Medellín? Mi historia como artista nació en San Andrés. Yo estaba más o menos en primero de bachillerato, lo que acá llaman sexto grado, y yo decidí empezar a crear música, empezar a escribir, a ver videos de freestyle, que es un subgénero del rap donde se aplica el arte de la improvisación. Eso me permitió empezar a estudiar, pues como a entender muchas cosas que no entendía, porque para esto del freestyle y el mundo de las batallas, que fue lo que me hizo incursionar en el arte, fue muy de aprender, muy de tratar de entender el entorno, de tratar de entender lo que iba a decir, de saber conjugar, estructurar y meter palabras en una canción. Eso es de las cosas más complicadas que hay si no hay práctica, si no se dedica uno a hacer las cosas, si uno toma tiempo, ¿no? Es muy complejo poder lograr resultados buenos, pero siempre que uno se esmera y trabaja duro por lo que quiere, logra los resultados, y creo que de esa manera fue que más o menos empezó mi historia. Bueno, ¿y cómo llegas a Medellín ahí al estudio donde has grabado varias canciones, que nos cuentas que has grabado más de 13 canciones? ¿Cómo ya después de llegar al estudio las canciones las escribes o se las escriben? Yo soy compositor, además de ser cantante y freestyler. Y antes de llegar al estudio, la primera vez que yo grabé en un estudio acá en Medellín, pues fue en otra parte de la que estoy grabando ahora, pero fue una sensación muy familiar. Me sentí como en casa, me sentí tranquilo, no me dio nervios.
Y desde ese primer momento siempre he demostrado mi talento, mi capacidad y mi calidad a la hora de componer, porque mis letras siempre trato de que tengan un mensaje. Si bien hay una industria que te exige y te demanda unas exigencias, valga la redundancia, yo soy una persona que siempre me ha gustado hacer algo como tratando de mostrar algo fuera de lo habitual. Le gusta ser líder, me imagino. ¿A dónde quiere llegar con la música? Y antes de que nos cuente eso, vamos a escuchar la canción que estamos lanzando aquí, la número 13 de Jace, aquí a capela, al estilo Art21 TV. Claro que sí, esta canción dice así. Dice ser mi ex, pero no parece. Me ha escrito que me extraña, pero solo a veces. Nosotros nos dejamos hace varios meses, pero si aún me busca porque ella me quiere. Y yo también la quiero ver. Quiero tener de nuevo contacto con toda su piel. Ahí está Jess desde San Andrés Islas. ¿Tú eres de San Andrés o ya eres colombiano, como decimos? Bueno, vives en Medellín, eres de San Andrés, pero has recorrido mi vino Colombia, ¿o solamente estás empezando a recorrer el país? Sí, yo he vivido en varias partes. Estuve un tiempo viviendo en Cali, conozco muchas partes de acá de Colombia, pero yo siempre digo algo, y es una frase que siempre la expreso a mucho orgullo. Yo soy sanandresano de nacimiento, yo amo a mi isla, amo lo que soy, pero me considero bellanita de corazón. El municipio que me ha abierto las puertas desde que yo llegué a vivir acá a Antioquia. Yo he vivido en Bello casi que siempre, me he sentido muy acogido. Desde lo institucional también me han abierto mucho las puertas, me han dado muchas oportunidades. Entonces yo me considero sanandresano de nacimiento y bellanita de corazón. Desde pequeñito me imagino que quería ser músico y artista y empezó con la música y a escribir sus canciones. De todas esas canciones que has escrito, ¿cuál es la mejor que dice que, o que le ha gustado escribir, que lleve de pronto un mensaje a la gente, a la juventud? Porque me imagino que las canciones llevan un mensaje a la gente, ¿no? Sí, claro, sea el mensaje positivo o negativo, siempre hay que llevarlo, ¿cierto? La canción que más he disfrutado hacer, es que yo creo que todas, porque no hay ninguna canción que no disfrute hacer. Si yo no la disfruto, no la hago. Todas me llenan, todas tienen una cronología, un mensaje, una línea temporal, y creo que no hay ninguna en específico que yo diga, uff, me identifico haciendo esta letra, o lo que me generó esta letra no me lo ha generado ninguna otra, ¿no? Yo todas las he sentido del corazón, del alma, y siempre tratando de hacerlas a mi mayor capacidad. Jess, ¿y cómo haces para cantar? O sea, ¿aprendiste o le enseñaron o estudió en alguna universidad o tienes algún maestro que le enseñe la técnica vocal? Inicialmente yo empecé siendo empírico. Yo aprendí a cantar, a entonar y a generar muchas cosas con mi voz escuchando música. Yo me ponía audífonos, escuchaba música, los baffles de los amigos, todo. Yo era intentando llegar a alcanzar esas notas sin saber cómo llegar, sin saber cómo alcanzar. Después de eso ya llega la tecnificación. Ya cuando estoy en un proyecto musical donde yo ya tengo una estructura, una visión y unos objetivos a alcanzar, pues ya uno se debe preparar mejor como artista. Entonces ahí es donde entra la técnica vocal, y en este momento me encuentro en clases de técnica vocal y de guitarra, porque uno debe perfeccionar lo que ya tiene. Hablando y llegando otra vez a la isla San Andrés, estuvimos recorriendo varias partes de la isla donde anteriormente usted encontraba gente con varios instrumentos hechos de la isla y todo eso. Fuimos y ya era más difícil encontrarlo. ¿Tú de pronto algún día aprendiste algún instrumento a tocar de esos? Que eran instrumentos muy bacanos y sonidos muy, muy, muy de ahí, muy de la isla. Quise aprender a tocar la tina y quise aprender a tocar la quijada de caballo, pero nunca se me dio por aprender. Mi papá sabe mucho tocar esos instrumentos y la hermana de mi papá, mi tía, ella toca la tina y el hijo de ella también. De hecho, cuando yo quise aprender o tenía como intención y ganas de aprender, era gracias a que yo los vi a ellos y me motivó mucho. A fin de cuentas, nunca aprendí, nunca se me dio como por terminar de aprender lo que inicialmente había querido, pero en algún momento sí me gustaría aprender a tocar algún instrumento típico de la isla. ¿Le gustaría guardar ese patrimonio, esa historia de allá? O sea, digamos, usted como artista cantaría género urbano, freestyle, todo ese tipo de música, pero me imagino que le gustaría también meter instrumentos o fusionarlos,
¿O dejaría todo allá, ahí de lado? No, a mí me gustaría en algún momento poder dominar o poder crear una canción 100% en criol, pero ¿qué pasa? Hay que ser muy estratégico, ¿cierto? Uno cuando está teniendo una carrera en proyección o algo, uno debe apuntar a lo que la masa pide, ¿cierto? Tristemente, así funciona la música, así funciona la industria del entretenimiento, pero uno de mis objetivos a futuro y lo que tengo claro es que yo tengo que hacer música también con mi arte, con mi herencia, con mi, ¿cómo se dice? Cuando uno le dejan la, como la tarea. La tarea, O sea, sí, yo tengo lo una que... responsabilidad moral conmigo, con mi descendencia, con mi isla, con mi identidad, de crear también música en criol, también crear música con ritmos de la isla. ¿Te De sabes hecho, alguna canción que es muy famosa de allá de San Andrés en criol? Take me back to my San Andrés. Sí, esas canciones así las tengo como muy referenciadas Cuando porque era son niño, ¿cuál era la canción que más los sonaba himnos en de. criolla allá en San Andrés? Porque me imagino que la niñez en San Andrés es una brutalidad, caminando descalzo por esas islas, porque la gente es desesperada por ir a San Andrés a conocerlo. Es que hay muchas canciones. De hecho, hay una de mi difunto primo Getty, que murió hace poco, que También era. era la cantante. Sí, de hecho, es un cantante que dejó un legado y realmente hizo huella en la isla. Getty Ensambo, no sé si conociste esa agrupación, que es un dúo. Y tenían una canción muy popular, pero que es un poco burlesca porque. Dice más o menos así, What the girl them say? Y lo que dice después una mujer respondiéndole a él eso es un poco vulgar, pero obviamente nosotros como sanandresanos, la gente que habla criollo lo entiende, pero el común denominador de la gente es como de, ¿qué está diciendo ahí? Nosotros internamente cuando vemos que a la gente se le pega la canción y cantan la canción de corrido sin Y no saben saber qué qué están dice, diciendo. nosotros nos da mucha risa, muy chistoso. Entonces esa canción es muy anecdótica en la isla y siempre a todo el que ve, por ejemplo, un hombre diciendo las partes que canta una mujer, es como el de. Hay una canción, un reggaetón viejo que hace referencia a eso, pero en español. El de. Es un reggaetón que la vieja dice y que. Ah, papi, papi, papi Ah, chulo. sí, Más o menos en así, general. pero en inglés. Más o menos así va como por esa línea, pero en criol. Qué bacano, Sí. Jace, estar en Ar21 TV. Un mensaje a toda la gente que nos ve, a todos los televidentes que están conectados con nosotros. Y queda, como decimos en Ar21 TV, las próximas canciones, próximos videos. Aquí estará nuestro set también porque nos gusta apoyar el arte. Y a toda la gente también que nos ve en San Andrés, en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana. Ahí un mensajito bien chévere a toda la gente que nos ve, Jace. Quiero decir una sola cosa, cuando les digan que no, digan que sí, luchen por sus sueños, trabajen por lo que quieren, sacrifíquense, denlo todo y siempre, siempre, siempre de la mano de Dios. Sin Él nada es posible. También quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales como arroba IamYesh, IMJESH. Muchísimas gracias por esta invitación. Dios los bendiga y los guarde. Pero todavía no me puede ir. O sea, vamos a despedirnos con musiquita al estilo Ian Yes para que la gente lo empiece a reconocer, que lo vean para en la calle y diga, este man es. Entonces, una cancioncita que es la que van a ver sonando de pronto más adelante, no sé, en una emisora. Entonces, vamos a escuchar ahí a capela y nos despedimos allá en un corte de comercial y ya regresamos como artistas. Ayatola desea y me busca a mí, porque la dejo serea y la veo feliz. La tratan como doncella y eso no es así. Solo quiere estar de fiesta, déjala vivir. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más artistas aquí en Ar21 TV. No le tiro a nadie, no lo necesito, me gano respeto, siempre es a pulmón. Dicen ser amigos, se hablan a la espalda, mientras que yo sí tengo un buen corazón. Mis rimas son buenas, las suyas no tanto, más bien parecen el de decoración. Hablando de calle y presumiendo barrio y no se salían de su callejón. Esto no es para nadie, vuelvo y lo repito, pero si te cae mi... Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme.
Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak. Popping that jump, you better get up, stand up. If you've been done wrong, you better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Yeah. Let's go. En la bella ciudad de las puertas abiertas, queridos amigos, Manizales. Espero que todos estén súper bien. Esto es Vamos con Bemo. Energía al 100. ¡Vámonos! ¡Hola! Por acá me acompaña Andrés, que es oficial de turismo. Por acá está nuestra señorita embajadora del municipio de Manizales. ¿Cómo estás? Excelente. Bienvenidos a Manizales, la puerta del Ruiz de Colombia. Qué bien. Y por acá está nuestro amigo Carlos, nuestro guía turístico de la ciudad. Hola, gracias. Hola, los amigos. Bienvenidos. Como lo decíamos, puertas abiertas y bienvenidos a... Vamos con Bemo. Aquí en Ar21TV, vamos con Bemo. ¿Cómo así que vamos con Bemo? Juan, para mí es un gustazo estar aquí, hermano, qué bacano, como siempre. Vamos con Bemo. Bueno, Bemo es un nombre artístico, el cual desde hace ya varios años lo tengo, pero que no lo había utilizado, ¿cierto? Lo tenía ahí como en la cajita, que significa vencer y no morir hoy. Ese es el significado. Vencer y no morir, ¿y dónde sacó esas palabras? ¿De dónde las averiguó? ¿De dónde las encontró? Mira, la historia viene desde hace mucho tiempo, cuando... En mi casa, yo era un niño todavía, había un gatico, mono, flaquito, y lo llamaron Bemo porque mi tío fumaba cigarrillos Bemo. Esa marca, sí. Correcto. Entonces, a mí me llamaban Ojos de Gato o me llamaban Bemo por decirme en gato, ¿cierto? Entonces, me daba mucha rabia, me indignaba, o sea, me ofendía demasiado, pero algo chévere que después yo dije, ok, para mí antes fue un halago, que me colocaran como el nombre de la mascotica que tanto quería, ¿cierto? Y ahí fue donde dije, quiero llevar Bemo como mi nombre artístico y que represente a Colombia y también darle un significado especial, que uno siempre debe salir adelante, siempre, sea lo que uno emprenda, siempre hay que terminarlo. Entonces, por eso es vencer y no morir hoy, o sea, no es fallecer. ¿Cómo es eso de producir contenido, de mostrar ciudades, pueblos? ¿Cómo ha sido esa aventura? ¿En qué momento salió esa aventura de decir, voy a hacer esto? ¿De dónde le nació esa idea? Yo llevo estudiando actuación desde el 2011, ¿cierto? Tuve la oportunidad de estudiar en México, un saludo muy especial para la gente de México también, que los quiero muchísimo, es un país maravilloso, me gané una beca allí de actuación, estuve 2 años en México estudiando actuación y descubrí otra pasión, que eran los viajes, ¿cierto? Era viajar, me emocioné viajando, creo que descubrí varios lugares de México, varios países de Centroamérica, no tenía el canal cuando eso... Y dije, ok, ¿por qué no seguir viajando? O sea, ¿por qué no disfrutar de la vida viajando? Cuando me puse a investigar en YouTube, yo dije, hay información muy corta, o sea, muy así, o sea, muy específica. ¿Por qué no generar un contenido más
rico, digamos, en, ¿cómo se dice la palabra? O sea, más sustancioso, que la gente cuando vea un video de Vamos con Vemo den ganas de ir a estos municipios. En Colombia hay lugares maravillosos, estamos rodeados de paraísos, de un paraíso espectacular para explotar turísticamente, pero que no hay un buen contenido, ¿cierto? Siendo YouTube el segundo buscador más importante del mundo, no hay un buen contenido, y eso es lo que trae Vamos con Vemo, un excelente contenido, un contenido lleno de aventura, gastronomía, historia, cultura, y sobre todo recomendando lugares y dejando en alto el buen nombre de Colombia y de cada lugar. A la hora de salir a un viaje, me imagino que haces como un proyecto, una organización, o sales a la deriva, lo que encuentres. No. Esto es un canal bastante serio, entonces lo que hacemos es primero investigar qué municipio o qué ciudad del país vamos a conocer. Hago contacto directo con las oficinas de cultura y turismo porque son ellos los que conocen su municipio, su historia, su cultura. Yo no puedo pretender ir a un municipio, pararme en el parque a hablar de la historia del municipio, pues, o sea, es descabellado, ¿cierto? Sí, es lo que hacía antes y lo hacen mucho, uno estudia en Google, se aprende la historia y ahí la dice en el parque. Eso no está bien porque Google puede con todo, ¿cierto? Qué mejor que hablar con ellos, que son los que conocen su municipio, que sean ellos los que nos hablen de la historia, de la cultura, de la gastronomía, de esos lugares mágicos que hay en cada municipio para conocer y darlos a conocer al mundo también. De lo mejor que ha conocido cuando viaja, ¿cuál ha sido el mejor pueblo? O sea, o la cultura, la comida. ¿Qué es lo mejor que ha encontrado ahí cuando llega? Ah, tan bacano que la gente, los colombianos y gente de otros países conociera este lugar. Pues que esa pregunta es muy interesante, porque como buen viajero que soy, soy enamorado de todo, yo me enamoro de todo, ¿cierto? Creo que Colombia es un paraíso, un país maravilloso con lugares únicos que no se le puede envidiar nada a otro país. Ah, ¿qué mejor este país o este? No, Colombia lo tiene todo, ¿cierto? Hay lugares maravillosos, pero que viajando por otros países, como ya tuve la oportunidad de viajar por algunos países de Latinoamérica, descubrí que, wow, hay países maravillosos, hay países con una cultura única, con lugares preciosos. Pero para responder tu pregunta, como viajero pienso que no, o sea, ojalá tuviese más tiempo de seguir recorriendo y quedarme mucho más en un lugar, pero voy es deprisa, ¿cierto? Voy es mostrando. La idea es que cada persona que vea mi contenido diga, ve, quiero ir allí, y que sean ellos los que descubran en qué lugar quedarse, ¿cierto? Yo simplemente doy ese paso de mostrarles a ellos ¿cuál es el mundo? El recorrido, me imagino que en la pandemia lo cogió viajando, o estaban cero proyectos en la casa. Por suerte me cogió acá en Colombia, ya venía de Sudamérica, estaba en Ecuador cuando escuché hablar de la pandemia, pero yo ya venía de salida, ¿cierto? Yo llegué el 7 de diciembre de 2020 a Medellín y la pandemia empezó en marzo, entonces ya venía de salida. Y me relajé un tiempo y dije, ok, primero quiero dar a conocer a Colombia antes de volver a salir, antes de volver a otras partes del mundo, quiero dar a conocer un poco más a nuestro país. Y es lo que he hecho, ya he recorrido más de 60 municipios antioqueños, algunas ciudades del Eje Cafetero, por ejemplo, de Caldas, y la aventura continúa por Colombia. Yo creo que falta muchísimo por conocer. ¿Qué es lo que más quisieras mostrar viajando? ¿Colombia o fuera de Colombia? ¿Qué es lo que más le nace en las entrañas? Decir, ah, qué bacano y mostrar este lugar. No, obvio, dejar en alto el nombre de nuestro país, ¿cierto? Conocer todos los rinconcitos maravillosos de Colombia. Por supuesto, dando a conocer su historia, su cultura, su gastronomía y recomendando esos lugares maravillosos que hay para acá, que hay para conocer en Colombia, porque hay muchísimos. ¿Le ha tocado aguantar hambre? O sea, literalmente le ha tocado decir 3-4 horas sin comer, o le ha tocado amanecer en la calle. ¿Qué ha sido lo peor que le ha tocado? Muy chévere, porque cuando yo arranqué con Vamos con Vemo, arranqué por fuera de Colombia, me fui a recorrer todo Sudamérica y llevé una carpa por si me tocaba acampar. Iba con toda la intención de tirar dedos, ¿cierto? O sea, yo dije, bacano obtener esa experiencia, pero me encontré con unos países donde se podía viajar cómodamente en bus sin ser costos elevados,
Y yo dije, ok, no nunca utilicé la carpa porque los hostels de hecho son muy económicos, entonces dormía cómodo, entonces no tuve la oportunidad ni de acampar. Creo que lo hice una vez, pero como por experimentar, ¿cierto? Como por experimentar, no por necesidad. Creo que viajando se pasa chévere y no se pasan necesidades. ¿Y qué fue lo mejor que le ha tocado viajando? Que diga, wow, yo voy a seguir haciendo esto. ¿Qué es lo mejor que usted diría? Bacano, ustedes que están ahí en las casas, viajen también. Lo que se aprende, eso se lleva acá, ¿cierto? Lo que se aprende nunca se va a ir, porque uno aprende de cada persona, aprende algo. Y sobre todo yo que ando en búsqueda de la historia, de la buena historia, de la cultura de cada región, de la gastronomía, por ejemplo. O sea, hace un tiempo yo decía, ¿cómo comerán los brasileros? ¿Cómo comerán los peruanos? Y estar allá y probar su sazón, probar su gastronomía, deleitarse con esos platos, no, es una cosa que no se olvida tan fácil. Cuando llega a un lugar y de pronto no sabe el idioma de ellos, ¿cómo hace para relacionarse con las personas? O ese momento debe ser un poco incómodo, ¿no? Total, es estrellarse contra una pared. Cuando salimos de Bolivia hacia Brasil, la idea era salir de Bolivia hacia Chile, pero dije, no, ¿por qué no arrancar de una vez de acá que estamos cerca a la frontera y tirarnos a Brasil y después dar la vuelta y ahí sí ya de salida entramos a Chile? Pero entramos sin estudiar absolutamente nada y no, yo no entendía nada. O sea, no, que es que el portugués es muy parecido al español. Hay palabras que sí, o el portuñol es muy parecido. Uno entiende, de hecho puede entender muy fácil el portuñol, pero el, mejor dicho, el portugués es muy complicado. ¿Cuál es el portuñol? Es una mezcla de español con portugués, ¿cierto? Entonces son más como las ciudades fronterizas que hablan un poco, entonces ya uno entiende de a qué se refiere. O sea que hay palabras en español y hay palabras en portugués, sí. Es el portugol. El portuñol es muy portuñol, fácil. Portuñol, portuñol. Portuñol es demasiado fácil. Por ejemplo, una palabra portuñol. ¿Cuál sería? Porque acá también nos gusta también enseñar a la gente. ¿Cuál sería una palabra portuñol? Es como, portuñol. ¿Vos sabés cómo está hoy? O ¿todo bon? Es, ya uno entiende, que es cositas así, ¿cierto? Aunque he perdido ya la práctica porque ya salí de allá hace rato. Entonces ya al no volver a practicar se va. Pero es, uno entiende, o sea, uno entiende y se hace entender. Pero cuando uno se mete ya a la capital o uno a Río, donde realmente hablan el portugués, uno, ¿qué? Ah, no entendí. Ahí sí queda como si le estuvieran sí, hablando. Total, o sea, es como estrellarse contra una barrera. Pero lo chévere es que uno, o sea, como se pronuncia a sí mismo, se escribe, entonces es más fácil, resulta más fácil aprender. Yo creo que en 3 meses que estuve en Brasil me defendí muchísimo y otros 3 meses allá salgo hablando portugués. O sea, eso sí lo digo porque es fácil. ¿Cómo ha sido? ¿Viajas acompañado de pronto con la novia, familiares o siempre viajas solo? Siempre viajo solo, es digamos que algo que tomé la decisión cuando dije voy a emprender los viajes, voy a arrancar solo. Primero porque quería vivir la experiencia, ¿cierto? Quería vivir la experiencia de qué se sentía estar solo en el mundo donde uno no tiene familia, no tiene amigos, no tiene nada, pero resulta que cada persona con la que uno se encuentra o se cruza en el camino es, o sea, son ángeles, realmente lo digo así, que son ángeles porque se convierten como en ese diario vivir. En el hostel, por ejemplo, uno conoce gente de todas partes del mundo. Unos que hablan mandarín, otros que hablan coreano, otros que hablan inglés, otros que hablan, no sé, pero con todo se la lleva uno. Es una hermandad, ¿cierto? Los viajeros se vuelven como una hermandad. Aparte que hay gente maravillosa allá en otros países que siempre están ahí atentos para ofrecerle a uno la mano, para ayudarlo. O sea, pasé muy chévere y creo que me enamoré de esto y seguiré viajando hasta que... Ahí está, vamos con Venom, me imagino que debe tener muchos videos también ya montados donde le muestra a la gente las culturas, la gastronomía, esas partes que tiene esa dificultad de llegar uno allá a esos lugares. Claro, o sea, yo creo que lo más complicado es dar el paso, es arriesgarse. Yo animo de hecho a todos esos viajeros que quieren conocer, viajeros y viajeritas que quieren dar ese paso, pero que... ¿A dónde voy a llegar? ¿O a dónde voy a comer? ¿O qué pasará? ¿Me robarán o algo? No, o sea, lo más complicado es eso. Yo también estuve a punto de decir, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Pero dije, no, o sea, sí y sí. Y nunca lo han llegado a robar. No. O sea, nunca le ha perdido las cosas, la cámara o el celular, lo que lleve en el bolso. Antes lo cuidan a uno. Claro, el que da papaya,
pierde, ¿cierto? Aquí y en cualquier parte del mundo. Eso no es que Colombia, eso es en todas partes. Pero por suerte no, o sea, por suerte viajo con las cámaras en la mano y la gente sí me dice, hey, ponga cuidado, hey, colombianito, ponga cuidado, hey, si estoy pues fuera del país y si estoy acá dentro de mi país, hey, no saques tu cámara o no saques tu celular. Son recomendaciones que sí o sí cualquiera se la puede dar a uno y uno también se la puede dar a cualquiera por precaución, pero que hasta el momento no. ¿En qué lugar has sentido más miedo? ¿En qué país, en qué pueblo has sentido más miedo donde dice, ah, no, la hora de irme? O porque es normal uno sentir lugares que como que la energía se siente pesada. Ay, no, pues para serte sincero, no. O sea, ¿por qué? Porque uno siempre va a estar acompañado de gente que conoce, ¿cierto? Que conoce su territorio. Por ejemplo, en Colombia, ahorita los recorridos que estaba haciendo en Colombia, siempre estaba acompañado de toda esa gente, de todos esos aventureros de los municipios que son guías turísticos o que son de las oficinas de cultura y turismo y ellos conocen. Si es acá en la ciudad, también me acompaño de personas que conocen de pronto para hacer recorridos urbanos. Y es en otros países, también me acompaño de gente que conoce sus territorios y entro sin ningún problema. Entonces, nada, tranquilo. Qué bacano, Eduard, vamos con Vemos. Pensé que era, pero vamos con Vemos, qué chévere, hermano. Un mensaje a toda la gente que nos ve, que están conectados, que estamos en vacaciones de mitad de año acá en Colombia. Entonces, un mensaje a toda la gente que está por ahí, que está viajando, que está en el bus, que está en su casa, en un hotel. Un mensaje a todos ellos. Primero, que no desfallezcan. Sea lo que sea que estén haciendo aquí o donde quiera que estén, no desfallezcan y que se animen a viajar. El mundo es extraordinario. Uno dice, ah, no, es que yo amo Colombia, amo, sí, bacano que sintamos ese sentido de pertenencia por nuestro país. Yo estoy haciendo esto precisamente por Colombia, por dejar en alto el buen nombre de Colombia, por dejar en alto el buen nombre de cada municipio, de cada lugar visitado. Pero afuera hay lugares que valen la pena conocer, que vale la pena aprender de ellos. Entonces, nada, que se animen a dar el paso a la aventura, como dice Vamos con Vemo. Ahí está, qué chévere haber tenido a este gran artista, porque es un gran artista también hace cortometrajes y todo eso. Ya esa parte también, cuando viajas, ¿cómo la manejas? ¿O ya se aleja de esa parte también? Bueno, ya que tocaste el tema, amigo Juan, sí, me gradué hace poco también de producción audiovisual en el CESDE, también terminé mi carrera como director. Y llevo estudiando actuación, como dije al principio, desde el 2011, que de hecho hemos hecho por ahí cositas juntos y nada, feliz de pertenecer a este mundo maravilloso del arte. Pero cuando estoy viajando, no, solamente Vamos con Vemo, enfocado en Vamos con Vemo, enfocado en mostrar lo mejor de cada lugar. Y ya cuando estoy descansando, cuando estoy en mi casa, ahí sí planear hacer algún trabajito bien chévere. Hermano, esperamos que nos siga contando aquí historias cuando siga viajando y llegue otra vez acá a este lugar. Redes sociales para irnos a un corte de comerciales y ya regresamos con más artistas. Muy importante, ¿no? Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como Soy Vamos con Vemo. Es importante, es la única red que tiene Soy Vamos con Vemo. En todas las otras redes, en TikTok, también estoy en TikTok, obviamente no bailando, pero estoy ahí también presente en bailando, Facebook. Bailando, pero en otros lugares. Sí, y en YouTube, Vamos con Vemo, así como suena. Vemo, es importante que pongan el H al final, así como suena. V-E-M-O-H, Vamos con Vemo. Vamos con Vemo aquí en Art21 TV, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí con más artistas. Fueron 376 torres con las cuales se construyó el cable aéreo más largo del mundo, que fue Manizales Mariquita, pero de esas 376, solamente una fue en madera. ¿Madera qué hay? Roble, cedro y comino, que acá la tenemos. Es esta torre, promedio más o menos de unos 54 metros de altura, y es declarada Patrimonio Nacional en la década de los 80, año 84 aproximadamente. Facultad de Arquitectura, Tabla Parada, tenemos ahí un centro comercial Cable Plaza también. Lo que vos estabas diciendo ahorita, todo esto es la zona rosa. Y más arriba. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo
que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Si me siento más melo, como Castro yo ando mujeriego. Ey, ey, parece que parche. Hola, hola, muy buenas tardes. Regresamos desde corte de comerciales con más sorpresas, con más invitados. Y bueno, los que tal vez se estaban preguntando, ¿yo dónde estaba? Pues les informo que yo ya llegué y estoy feliz de acompañarlos en esta entrevista que vamos a tener a continuación en este programa de día hoy jueves. Así bueno, que vamos con nuestro, perdón, vamos Juan, con nuestro artista Valentina. Con nuestro artista que está en el set. Bienvenido, Vital, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá, de estar rodeado de gente tan bonita, tan hermosa, tan con buena presencia y tan profesional como ustedes. Qué bacano, hermano. Tiene como una pinta de salsero. Siempre los televidentes dicen, hey, ¿quién nos trajeron en este momento? ¿Quién es usted? Vital, cuéntenos cómo inició con esa música. Pues yo inicié, a mucha gente le parece raro que pues yo canto vallenato. Empecé cantando vallenato, pero actualmente canto de todo, pero lo que estoy así como que sacando al mercado es el género urbano. Pero pues empecé a eso de los 7 años cantando vallenato con mi papá. ¿Más por lo comercial está cantando género urbano o le gusta más cantar el vallenato? Porque el vallenato también es muy comercial. Pues sí, el vallenato es muy lindo. Y lo del urbano, pues sí es un poco más porque es comercial, pero también es que me parece que es un género muy raro, muy que se le puede meter mucha creatividad, a pesar de que mucha gente dice que es un género fácil de hacer, pero la verdad no lo es. Bueno, y tal, también queremos saber de ti, conocerte como persona, no solo como el artista que eres, sino también como persona, así que cuéntanos de dónde eres, cómo nació el amor por la música. Bueno, yo soy de un pueblito muy bonito en Venezuela, en el estado Guárico, llamado El Sombrero, y pues creo que el amor por la música nació cuando yo nací, de hecho, porque pues vengo de una familia de músicos. Mi papá es cantante vallenato de acá, de Colombia. Y pues siempre estuve... ¿Cómo se llama su papá? De pronto es conocido. Jorge Celedón. No, mentira. Jorge Celedón. No, está muy bien, está muy bien. Mi papá se llama Marco Álvarez, él es costeño y pues yo nací allá en Venezuela. Y ahora estoy acá en este país mostrando lo que él me enseñó, pero en otra género. De otra forma, toda la costa, sea Atlántica, Pacífica, Venezuela, Colombia, todo es costa, es costeño, ¿sí o qué? Pues sí, y pues es una tierra muy bonita y con mucho sabor. Muy bonita y con mucho sabor, saludando también a la gente de Cartagena que siempre está conectado con nosotros. Barranquilla también ahí, cerquita, ya Soledad Atlántico también se conectan con otros. Qué bacano, hermano,
tenerlo aquí y que tenga tanto, porque mucha gente dice, no, yo solo canto género urbano y ya. Pues yo también canto hasta rancheras, pues, y baladas y todo, pero reggaetón por ahora. Como decía, es una tierra con mucho sabor, así mismo como el flow que tienes pues el día sí. de hoy. Pues sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo peleaba mucho con mi manager de que él quería que yo me vistiera como reggaetonero porque yo canto reggaetón. Pero pues yo le decía que hay que hacer algo distinto, que para despistar a la gente, no sé, para que se sorprenda. Y ando vestido con este traje de flores y la gente piensa que voy a cantar salsa y canto otra cosa que no es salsa. Pero eso es lo bacano cuando es un artista tarima, que no se sabe qué es lo que va a cantar. Eso. En cambio, cuando está ya definido, ah, usted canta este género. Muy chévere así, porque no hay un género definido ahí a la hora de cantar. Exacto. ¿Y cuál es el género musical que más te gusta cantar? Honestamente, la ranchera. ¿Sí? Y pues sí. ¿Ya tienes sencillos de rancheras? Pues aún no, pues escritos y compuestos por ahí, pero aún no los he grabado ni no los he sacado al mercado. ¿Y cómo nació ese amor por las rancheras? Acá, estando acá. ¿Acá en Colombia sí. nació? O sea, me llamaba la atención, pero no... Me tocó, como quien dice, aprender a cantar rancheras para tener más oportunidades de conseguir contrataciones. Y pues así empecé a cantar las canciones de Vicente Fernández por trabajo y al final me terminó gustando. Vamos a escucharlo como artista. Ya hemos hablado muy bien, pero vamos a escuchar la canción que lanzamos acá, que acabamos de lanzar, a capela, al estilo Vital. ¿El reggaetoncito? El reggaetón que estamos lanzando acá. Esto dice, ¿qué más pues, baby? Dime, ¿qué vamos a hacer hoy? Tengo ganas de enrolar y prenderlo y dártelo. Y perreando, sin gorro así me siento más melo, como Castro llevando mujeriego. Ese es el corito ahí. Está. Ahora vamos a escucharlo en la música que también le gusta, que es popular. En la ranchera. En la ranchera, ¿qué tal es la voz? Que a para ver. Que los televidentes digan, no, de pronto le escriben en las redes sociales, hermano, va, canta bien también. El público es el que dice qué es lo que le gusta que les cante. Les voy a cantar mi favorita de Vicente. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Ahí está. ¿Sí o qué? Claro que sí, ahí está. Una ranchera al estilo Vital. Y no crea que lo hace mal. Por lo menos aquí en nuestro set nos gustó a toda la gente que estábamos, a los camarógrafos. Claro que sí. No sé los televidentes, pero chévere, bacano un artista que haga diferentes géneros. Porque hay veces, no, parce, no puede cantarse una cancionita diferente a la que canta. Ahí está. Y yo quiero saber, y nuestros televidentes también quieren saber, ¿quién te inspira para cantar rancheras? ¿Tienes de pronto... un artista que admires mucho o quién te impulsó? Pues, como les dije, empezó a gustarme la ranchera por Vicente Fernández, pero ahora me está gustando mucho desde hace un tiempo hasta acá Pedro Infante. Es que su voz, la gente se sorprende cuando yo canto las de Vicente, sí, porque este reggaetonero qué. Pero cuando canto las de Pedro, como, o sea, son canciones más bonitas, la gente no solo se sorprende, sino que me felicitan y bendicen mi voz. ¿Le daría vida a Pedro Infante, me imagino, si algún día tuviera la oportunidad? No lo sé, es que él fue un artista tan grande, yo soy un artista grande también y me proyecto así, pero no sería tanto como darle vida a él, sino darle vida a mi propia leyenda, a mi propia carrera. ¿A futuro piensas sacar alguna de las canciones que tienes de ranchera? Pues no sé si deba decir esto, pero he estado trabajando. Trabajé una canción recientemente con un artista de México
hicimos una fusión de ranchera con trap. Pero en este caso yo, como artista urbano, se supone que debía cantar urbano, pues, pero yo no. Ambos cantamos ranchera encima de una pista de trap. Bueno, un mensajito a toda la gente que nos ve, que les gusta, que les den unas ganas de aliento, que sí se puede hacer arte aquí al estilo Arventino TV, al estilo de Vital. Pues simplemente no se rindan, no se dejen llevar por malos comentarios, porque muchos malos comentarios he recibido yo. Incluso de amigos que, como quien dice, en lugar de apoyarme, porque también son músicos, tiran como el hate, como el odio, como opacando al otro. Y pues no, nunca me dejé llevar de eso y estoy aquí cumpliendo el sueño. Vital, cantante, compositor, productor, lastimosamente el tiempo es muy corto, pero es un placer tenerte con nosotros en el set el día de hoy, que nos contaras un poco acerca de ti, de tu trayectoria musical, de tus proyectos. Así que, o sea, por último, por favor, también déjanos tus redes sociales para que todos nuestros televidentes puedan estar muy pendientes de todo lo que se viene. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Y pues me pueden encontrar en todas mis redes sociales como VitalX7. Gracias, Vital, por estar en Arventino TV. Esta es su casa, así que más adelante lo tendremos más en otro programa más adelante aquí. Aquí sigan conectados, que ya animamos con más artistas aquí en Arventino TV. Estamos vestidos de negro mate, como el Cora de TDH, rompiendo chulos sin H, enemigo de los totos ajenos, por eso los ametrallo, nunca hacemos las paces. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. About human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics sold worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf. The snake had stolen his vision, but knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak. Popping that jump, you better get up, stand up. If you've been done wrong, you better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Ese acorde es un escenario, quiero iluminar. Que comience la fiesta, muero por empezar.
y están invitados todos mis amigos. Esa triste no es una opción, vinimos fue a divertirnos. Y quiero bailar y cantar y gozar, que la fiesta no se termine jamás. Y quiero bailar y cantar y gozar contigo. Ahí está, bienvenida Samantha a Argentino TV, una artista apenas de 13 años, Valentina, tan solo 13 años. Claro que sí, Sam, bienvenida a nuestro set. Nosotros estamos muy felices de tenerte el día de hoy con nosotros. Te queremos conocer, queremos saber quién es Samantha, queremos saber cómo nació tu amor por la música, y es que eres súper pequeñita, tienes 13 años. Tienes un nombre artístico y con ese talento tan impresionante. De hecho, mi nombre mi mamá me lo puso por una cantante que se llama Samantha Fox. Sí. Y salí cantante. Y salió, pero naturalmente, o desde chiquita tiene que ser cantante, ¿no? No, así naturalmente. Estaba viéndome una novela con mi abuelita y empecé a cantar, así, de la nada. Qué bacano que los papás apoyen ese arte de Valentina, porque hay gente que dice, no, usted no canta, usted parece un coco, ¿cierto? Claro que sí, el apoyo de la familia es fundamental. Bueno, así que cuéntanos. ¿En qué momento de tu vida decidiste enfocarte a esta hermosa carrera de la música? Pues empezó cuando yo me estaba viendo una novela con mi abuelita. ¿Qué novela era? Las Hermanitas Calle, que ya las están dando otra vez. Me la voy a ver porque me encanta, porque fue mis inicios y me trae muchos recuerdos. Yo estaba con mi abuelita viéndome en la cama la novela, normal, y empiezan a cantar. Y yo era viéndolas como embobada, como dicen. Y yo era, ay, tan bonito que cantan, yo quiero cantar. Y empecé a cantar. Y mi abuelita mirándome. Samantha, ¿y qué canción cantó ese día cuando empezó a cantar? ¿Qué canción era? ¿Te acuerdas? La verdad, no me acuerdo de la canción, pero sí del nombre. Se llama El Puente Roto. El Puente Roto, que es muy famosa, El Puente Roto. El Puente Roto que hemos escuchado, me imagino. De seguro, sí. ¿Y cuántos años tenías? Tenía por ahí unos 5 o 6 años tenía. Y poquitos años, ¿cierto? A una muy corta edad. ¿Por qué elegiste cantar pop? ¿De pronto cantaría algún otro género o te gusta el pop? ¿Por qué te gusta el pop? Pues me llamaba más la atención y como es como más movido, uno puede hacer las notas que uno quiera, aunque en todos los géneros también, pero me llamó más la atención que todo el pop. Y bueno, también cuéntales a las personas que nos ven en este momento, porque a tan corta edad ya supiste que quería ser una cantante. Sabemos que nació por el amor a la música, porque tu abuela fue la que descubrió tu talento, pero a tan corta edad, sabiendo pues que a esa edad uno tiene muchas opciones, muchas niñas sueñan con ser médicos, modelos, arquitectas, ¿por qué justamente cantante? ¿O de pronto consideras en un futuro no dejar la música al lado, sino también dedicarte a otra profesión? Pues el amor por la música nació así de la nada, porque yo decía, yo quiero ser así de exitosa como esas cantantes que yo veo. Yo veo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Michael Jackson, también el K-pop, y yo digo, yo quiero ser como ellos de grande. Y también la pregunta que me hiciste de cuando yo sea grande, yo no solamente me quiero dedicar a la música, sino que también quiero ser psicóloga. Qué chévere, Samantha. ¿Esta canción que estás lanzando la grabó con tus letras o las letras son de otra persona? La canción que estás lanzando acá en Argentino TV. No, de hecho son mis letras que también fueron compuestas por mi ayudante que se llama Marlon Uribe, de Artistas de Élite, y me ayudó en la composición de la canción y quedó muy bonita. Expresa acá prácticamente todo lo que yo siento y cómo soy. O sea que es difícil olvidarse de la canción, porque muchos artistas dicen, ay, como me la... O sea, en cambio el artista le nace del corazón, entonces las letras son del corazón. ¿Te define esa canción a ti? O sea, las letras son muy bonitas. Sí, la verdad sí me define, porque yo soy una chica muy alegre. A mí, para verme triste, súper raro, tiene que pasar algo súper malo. Por ejemplo, cuando no hay comida, ahí sí me pongo triste. La alma el genio, eso nos pasa a todos, no te preocupes. Un mal genio horrible. No, y además el video es muy bonito, porque lo que considero yo es que tiene un mensaje de inclusión y va perfecto a la letra. ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurrió la idea del video?
pues se nos ocurrió a Marlon y a mí, porque estamos dando unas ideas, normal, y a mí se me vino a la mente. Yo quiero mostrar lo que pasa en el mundo, e incluso me pasó a mí, que yo sufría de bullying. Y yo quería mandar un mensaje como que no se dejen humillar, no se rindan, y que ¿por qué hacer el mal en vez de hacer el bien? Si ustedes pueden salir adelante. Entonces, más que todo fue eso, porque salió la letra de la canción. Sí, de pronto de no llenarse ese resentimiento que maneja la gente. Qué chévere ese mensaje. Samantha, tienes un nombre muy chévere y creo que vas a llegar muy lejos con tanto talento. A los artistas y a la gente que nos ve en televisión les gusta escuchar las voces. Vamos a escuchar otro pedacito aquí a capela de tu canción para que la gente empiece a reconocerte como Samantha, la artista nueva. Ok, no importa de dónde vengas ni a dónde vas, la fiesta de la vida no deja a nadie atrás, y están invitados todos mis amigos. Estar triste no es una opción, vinimos fue a divertirnos. Y quiero bailar y cantar y gozar, que la fiesta no se termine jamás. Y quiero bailar y cantar y gozar contigo. Sam, tienes una voz espectacular, además tienes un look increíble, digno de un artista así como tú. Fue un placer tenerte con nosotros el día de hoy en nuestro set. La verdad, yo estoy segura que tú vas a tener un futuro brillante porque eres una persona muy talentosa. Por favor, deja tus redes sociales para que las personas que nos ven en este momento estén súper pendientes de todo lo nuevo que se viene con Samantha. Claro que sí, a ustedes también muchas gracias por invitarme, estoy muy agradecida, muy feliz. Muchas emociones en este momento, que mejor dicho, Samantha, no las puedo decir. Un mensajito también bien chévere a la gente, a los jóvenes. No se dejen como tumbar por las personas que le hablan mal de usted, que les tienen envidia. Ustedes sigan su vida, ustedes están normal, por algo están ahí, por algo Dios les mandó. Así que encuentren como su don que Dios les mandó y no se dejen derribar por las personas y por la envidia. Ahí está, redes sociales, Samantha, para que la gente te siga, porque ya debes tener redes sociales, ¿cierto? Claro que sí. Después de los 13 años, puede tener una niña redes sociales. En YouTube me podrían encontrar como Samantha Music Oficial, en Instagram me podrían encontrar como Samantha-Music-Oficial, y en Facebook me podrían encontrar como Samantha-Music. Bueno, gracias Samantha por estar en Arventino TV. Valentina, se nos acabó el tiempo. Juan, ya se nos acabó, pero hoy tuvimos un programa excelente con muchos artistas. No se pueden perder el del próximo jueves porque va a estar igual o mejor de increíble. Como dice Samantha, no dejen de soñar. Aquí en Art21 TV estamos aquí para ustedes, para los artistas, para el mundo entero. Así que no dejen de soñar. Chao, chao. Chao, chao.